Entonces, con nuestra agenda del día, luego de este paso con dos profesionales que hablaron desde Costa Rica, nos trasladamos ahora a Guatemala y le vamos a dar la bienvenida a Mario Archila, quien nos va a hablar y nos va a presentar la conferencia El abogado del futuro en un mundo digitalizado. Mario es socio en Consortium Legal, cuenta con más de 20 años de experiencia en impuestos, defensa tributaria, asesorías, estructuraciones y consultoría en materia fiscal, comercial y financiera en los sectores de petróleo, alimentos, banca, energía, inmobiliario y transporte. También cuenta con experiencia en derecho de franquicias, derecho internacional privado y de negocios y comercio internacional. Durante su carrera ha sido catedrático universitario tanto en universidades públicas como privadas, así como autor del libro tributario Reflexiones sobre los límites morales y legales a cobrarnos impuestos y el eterno problema, la de su deducibilidad de los gastos, guía práctica de documentación sobre gastos deducibles sobre el impuesto de la renta del Congreso de la República. Actualmente funge como vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Tributario y es miembro de la International Fiscal Association, capítulo Guatemala, y la Asociación Tributaria Guatemalteca. ¿Qué nos va a hablar Mario? Como les comenté, el abogado del futuro en un mundo digitalizado. Mario, bienvenido una vez más a los espacios de Conecta. Gracias por acompañarnos hoy. Un gran gusto verdaderamente estar acá compartiendo estas ideas y las visiones que pudiéramos construir entre todos para un mejor futuro y para la profesión legal, no salir como aquel intercambio de opiniones en la película de Regreso al Futuro, donde Marty le dice al Doc, tan rápido los condenaron, sí, es que ya quitamos a los abogados. Interesante. Muy bien, Mario, te dejo con la audiencia para entender a este abogado del futuro. Pues el tema creo que pasa por varias aristas. Traté de encontrar 10 ideas que nos llevaran a una conclusión respecto a qué es lo que el futuro requerirá de nosotros los abogados y con esto poder empezar ya a construir, porque el futuro se empieza a construir hoy y en este tema de la tecnología, el no estar al día quiere decir que uno está pasado de moda y entonces el futuro para nosotros, los que ya estamos ejerciendo, empezó hace varios años. Vamos a empezar con la conclusión. La conclusión y esa primera idea es que requerimos, como abogados, requerimos un nuevo modelo de pensamiento. Ya oíamos en la conferencia anterior que uno de los grandes retos para los abogados es dejar de ver hacia el pasado, dejar de ver lo que sucedió y las soluciones que se dieron, porque el mundo digital cada vez tiene situaciones que no están contempladas de manera expresa en nuestros sistemas legales. Pudiéramos ahí empezar a ver los cambios en la formación de los contratos donde la tecnología y específicamente para hacer el ejemplo, la tecnología no está necesariamente considerada. El Código Civil en Guatemala es del año 63 y ahí vamos a encontrar cómo se consideran los contratos aceptados, dónde se considera aceptada una oferta en comunicaciones telefónicas. Pero no ha habido, para efectos del Código Civil, no ha habido directamente una reforma en la que nos diga dónde se encuentran y dónde se van a reputar como presentes las partes en comunicaciones como video, chats, correos electrónicos. Si bien nuestro Congreso ya hizo algunas modificaciones respecto a firmas electrónicas y comunicaciones electrónicas, nos hemos topado todavía con la resistencia del sistema a aceptar documentación digital con el valor probatorio que la misma ley establece. Un ejemplo de ello es por el hecho de que a los abogados nos piden durante el curso de auditorías, nos piden confirmación de los riesgos que estamos viendo, el tipo de litigio que estamos observando y nuestras estimaciones respecto
a las probabilidades de éxito o no de esos casos que tenemos a nuestro cargo. Y nos topamos, por ejemplo, que las firmas de auditoría, cuando lo requieren, requieren que esas cartas estén hechas en papel y firmadas en papel y enviadas por mensajería en papel. No aceptan firmas digitales, a pesar de que la ley en Guatemala establece la firma digital y la firma digital certificada como una forma de plasmar legalmente en estas comunicaciones el consentimiento. Nos faltará en este nuevo mundo que se nos abre, nos faltará la actualización y la modificación de varias otras legislaciones, pero principalmente el pensamiento, el modelo de pensamiento de los abogados tiene que ir hacia adelante y hacia abrir esas probabilidades. Porque ya estamos viendo contratos autoejecutables, los smart contracts no requieren de un procedimiento de litigio en el caso de un incumplimiento y no requieren todas estas ir y venir de plasmar las consecuencias negativas de un incumplimiento, de si hay o no hay entrega, que ha sido a lo largo de la historia mucho de lo que los documentos que se han ido generando en el comercio, principalmente en el comercio internacional, han buscado mitigar esos riesgos de entregar mercadería y no recibir el precio, o entregar el precio y no recibir mercadería. Y los sistemas pues han colocado terceros como cartas condicionales de crédito para efectos de recibir la documentación que acredita la propiedad y poder entregar el precio pactado sin la intervención de las partes. Ahora, a través de un smart contract, esto resulta siendo posible sin complicaciones y sin esa intermediación directa de terceros ni la creación necesariamente de un marco regulatorio en el cual ambos países donde se encuentran las partes tengan que reconocer como válido. Vamos a estar teniendo, y ya estamos teniendo problemas en varios niveles respecto a, por ejemplo, protección de patentes. Las impresoras 3D permiten la reproducción de básicamente cualquier objeto según el tipo de tecnología que sea. Ya hasta tenemos impresoras 3D para concreto que pues permitirán que aparezcan diseños en cualquier lugar sin el consentimiento del propietario del diseño, si alguien llega a poder tener acceso a las imágenes y recrearlo en estas impresoras. Y esta protección, ¿qué protección de patentes vamos a darle y qué protección en general de propiedad intelectual vamos a darle a las cosas que pueden ser reproducidas con impresoras 3D y cuál será la intervención de nosotros los abogados en cuanto a esa protección y llevar un sistema localizado, focalizado en una jurisdicción de registro y demás a un mundo en el que las fronteras van desapareciendo? De nuevo, vamos y regresamos a la conclusión, requiere un nuevo modelo de pensamiento de los abogados y sentirnos bastante más cómodos con la incertidumbre y con ser proactivos y no tratar de encasillar los hechos de la vida a un marco jurídico estático o que requiere movimientos y que esos movimientos que da los da en plazos muy largos de tiempo. Vamos a tener que encontrar las distinciones y las protecciones y las regulaciones de las identidades digitales. Ya oíamos de esto. Y esas identidades digitales y la protección de los datos que generan las personas dentro de las identidades digitales o las identidades digitalizadas va a ser un tema importante.
debemos ver que hay aquí dos mundos como tal, los universos o los metaversos privados, como podrá ser la aplicación Meta y demás, y las soluciones que puedan dar los propios gobiernos con la información que ya tienen. La información biométrica que se ha tomado en muchos de los documentos, pasaportes, documentos de identidad personal y demás, si van a ser accesibles para la persona, van a permitir una protección directa de la persona sobre esa información, y sobre esa información podrá crear una identidad digital que sea reconocida oficialmente. Veremos ahí qué va sucediendo. Estamos viendo ya transacciones sin moneda dentro del concepto de moneda con un respaldo gubernamental en su emisión. Estamos, digamos, en las criptos, estamos viendo ya el regreso a situaciones de monedas libres como era hace muchísimos siglos, que es una solución que quedó jurídicamente en el olvido con la proliferación de los sistemas de banca central y la emisión de monedas con respaldo soberano. Tenemos nuevas tecnologías para arte, para diseños y demás que permiten su transmisión y su conservación, como los NFTs. Y de esto, ¿qué nuevas tecnologías habrá para ir teniendo el traslado ya no solo de bienes puramente digitales, sino para el traslado de bienes físicos, bienes representados en el mundo físico? Y lo unimos, por ejemplo, con las impresoras 3D, que podrán tenerse esculturas a través de NFTs que podrán ser impresas en estas impresoras 3D para tener la representación física de una tecnología digital. Vamos a ver el nacimiento, estoy seguro, de nuevos bienes intangibles que todavía no conocemos, que serán creados próximamente, que irán surgiendo, y esto el mundo jurídico tendrá que darles el valor y la protección necesaria para su transmisión dentro de las reglas que tendrán que surgir conforme vayan surgiendo nuevos bienes. Así, digamos, pudiéramos imaginarnos que con el surgimiento de las telecomunicaciones, el mundo tuvo que generar figuras legales para cerrar o para proteger los derechos que una compañía de telecomunicaciones tenía sobre ciertas bandas de frecuencias. Y podrá haber soluciones distintas en el mundo. También surgieron de las necesidades de políticas ambientales y demás, surgieron soluciones jurídicas para darle valor, un valor comercial y transmitible a la generación de oxígeno de cierta manera, y que eso pudiera ser utilizado por la industria para mitigar su huella de contaminación, y eso generó un mercado de este tipo de certificados, que es una solución jurídica sobre un problema que se tenía, y ahora con las nuevas formas de crear estos, y le llamo bienes intangibles porque no necesariamente van a ser puramente en el mundo digital, sino que probablemente tengamos otro tipo de realidades ahí atrás, y tendremos que adaptarnos y tendremos que ser muy proactivos al momento de entender estos nuevos fenómenos, tratar de plasmar soluciones que permitan mantener y generarle valor y mercado a estas nuevas realidades. La protección del conocimiento, las reglas del copyright, vemos, pues hay plataformas que se dedican a explotar propiedad intelectual a través de acceso al mismo y pago a los creadores en música, en video.
pero seguiremos teniendo ideas que están en varios sitios colocadas, que podrán ser ideas escritas o la propia generación de códigos fuente y de soluciones de software. Y esa protección a ese conocimiento requerirá también cada vez mayores herramientas jurídicas para lograr evitar las copias, la ingeniería inversa que están siendo o que puede someterse a este tipo de ideas. Necesitamos, como de abogados, empezar a ver que el mundo dejó de tener jurisdicciones y en el mundo digital, en el metaverso, en el mundo de las comunicaciones instantáneas en todo el mundo, las jurisdicciones empiezan a ser zonas grises o empiezan a ser obstáculos no deseables para este nuevo universo. Por lo tanto, el modelo de pensamiento de los abogados tiene que deslocalizarse para poder prever conflictos jurisdiccionales en el mundo que se está tratando de evitar dentro del mundo digital, que es el mundo físico, y nuestra visión usualmente es la del enfoque a nuestra jurisdicción y las soluciones que da nuestro sistema jurídico, porque los años de formación educativa, regresando a este tema, de la educación de las facultades de derecho, pues en muchísimo se centra en lo que sucede en una jurisdicción como tal. Entonces, darle la capacidad a los estudiantes de derecho y darle la capacidad a los abogados que ya están en ejercicio de poder ver el juego de jurisdicciones y el juego de las relaciones entre personas privadas como tal, comerciales y con gobiernos en un universo totalmente intangible y digital, y permitir y darle esa cintura para resolver esos temas que van surgiendo va a ser muy, muy importante. Y por último, tenemos que ver que la tecnología, y no necesariamente la tecnología informática, pero la tecnología en sí, va a empezar a generar fusiones entre el ser humano y los mecanismos que la tecnología, que la ingeniería, la biomecánica y demás nos permitan. Y va a haber una mejora del ser humano y va a haber no solo utilización de tecnología, ya mencionaban gafas y demás, como también vamos a empezar a ver modificaciones y tecnología genética que probablemente lleven a los seres humanos a tener distinciones a nivel de su ADN, y esa tecnología genética tendrá los obstáculos o tendrá las protecciones que los sistemas jurídicos vayan logrando. Y ahí, pues, muchos paradigmas podrán ser rotos como tal. Regreso entonces a la conclusión que engloba cualquier idea que nos depare el futuro, es que los abogados tenemos que estar preparados y estar constantemente buscando este nuevo modelo de pensamiento que se adapte a la velocidad de la tecnología. La tecnología va muchísimo más rápido que los cambios, principalmente en nuestros sistemas jurídicos. Nuestros sistemas jurídicos no son tan rápidos para adaptarse, salvo, como ya también lo mencionaban anteriormente, en la parte de la tributación, que esa voracidad fiscal siempre busca resolver los temas a modo de poder cobrar sobre fenómenos que a veces ni siquiera entiende el legislador tributario. Pero los abogados estamos en medio de esto, y principalmente estamos en medio de gente tratando de evitar la aplicación de jurisdicciones que les parecen complejas, anticuadas, arcaicas, y utilizando el mundo digital para evitar caer en estos mundos jurídicos
de derecho romano y con soluciones en lenguas muertas, y los abogados quedamos tratando de regresar a esas actividades a nuestro mundo y nuestro espacio de confort, por lo que debemos cambiar ese modelo de pensamiento y nosotros adaptarnos a la tecnología y proveer soluciones dentro del mundo tecnológico con el conocimiento histórico que tenemos por formación ya instalado en nuestros modelos de pensamiento, pero requerimos uno nuevo. Así que con esto los dejamos ahí, abro al tema a debate y preguntas y consultas. Excelente, Mario. Muchísimas gracias por tu presentación. Tengo unas pequeñas preguntas aquí. La primera, vos hablabas en varios de tus puntos, mencionaste contratos autoejecutables, transacciones sin monedas y activos intangibles que aún no conocemos. Un universo totalmente diferente. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál sería el mejor consejo para prepararse para este entorno? ¿Qué pasos tendrían que dar los profesionales que dicen, no me puedo quedar afuera de un mundo en ese sentido? ¿Qué es lo que vos dirías que tienen que empezar a hacer mañana? Pues le robaré a Eduardo Couture uno de sus mandamientos, el que dice estudia, porque cada día que no estudies serás un día menos abogado. Porque precisamente estas soluciones tecnológicas requerirán de nosotros primero despojarnos de la mente reactiva que normalmente tenemos los abogados para tratar de entender cómo se van generando estas nuevas tecnologías. Ya los smart contracts pues ya nos dejaron fuera totalmente en el momento de... Son casi contratos que es imposible que las partes incumplan y lleven ese proceso de incumplimiento a un juzgado. Ya, eso ya es totalmente pensamiento del siglo anterior. ¿Y qué podemos hacer? Comprender cómo funcionan todas estas tecnologías que van surgiendo y seguir analizando, estudiando. Yo les diría, suscríbanse a revistas de tecnología, foros de tecnología y demás en estos nuevos universos, para tener la mente abierta de qué es lo que puede venir. Algunos experimentos fracasarán y serán un boom de un par de días o meses en redes sociales y luego de eso pues no tendrán tracción en el mundo y se abandonarán, pero otros que quedarán porque sí resultan siendo muy, muy útiles para, y lo que yo percibo es para el mundo empresarial que no quiere tener que lidiar ni con sistemas jurídicos, ni con jueces, y mucho menos con abogados que le digan eso no se puede. Clarísimo lo que acabas de comentar. Por cierto, nuestra próxima conferencia, después de la tuya, vamos a hablar un poco de esto que acabas de decir, porque es sobre blockchain y el impacto en la industria legal tech, así que ahí vamos a hablar de estos smart contracts que los dejan afuera, como acabas de decir. La otra pregunta también se le hicieron al conferencista anterior, y tiene que ver con esto que mencionabas de las múltiples jurisdicciones. ¿El futuro lo vislumbras como múltiples jurisdicciones o una jurisdicción global? ¿Es posible imaginar un entorno como esto? Yo creo que la naturaleza del ser humano no nos permite todavía, en lo que nos quede de este siglo, pensar en una jurisdicción global. Principalmente si vemos, está muy marcado el mensaje nacionalista, el patriotismo y demás a nivel de la clase política. Ese es mucho el discurso que se está viendo en este momento, atrayendo votos, ya sea, y vamos a hablar del nacionalismo de izquierda o derecha, da lo mismo, pero es un discurso que se está muy en boga en los momentos de elecciones cercanos, y este creería yo que va a durar unos 20 o 30 años más, y luego empezaremos a ver pues un descenso en el que paz y amor, todos somos iguales, y por lo tanto sonará como sonó la idea de la Unión Europea en los años 60, que vamos a llegar a tener un gobierno europeo común.
que fracasó en el 2004. O sea, este péndulo creo que no lo vamos a romper, por lo menos en el siglo XXI. El que sería ideal tenerlo, los abogados pues tendríamos algo muchísimo más sencillo de comprender cuáles pueden ser las implicaciones, pero estamos algo lejos porque convivimos alrededor de 5 sistemas jurídicos distintos y no necesariamente estamos formados los abogados en los otros 4 sistemas jurídicos que hay, que tienen principios y pensamientos diferentes. Entonces, por el momento creo que vamos a tener atomización de jurisdicciones, tratando cada país de encontrar cómo acoplar su legislación arcaica a fenómenos que no comprenden, y los abogados en medio entre un mundo de palabras, como decías antes, palabras que vienen del latín, e instituciones que son palabras que no existían en el diccionario hace 20 minutos. Entonces, ese será un poco nuestro trabajo, tratar de traducir cómo algo puede llevarse a la realidad en el caso que sea necesario traerlo del metaverso al universo físico y verse involucrado ahí en conflictos o en la generación de negocios en ese mundo que todavía nuestros gobiernos en la parte de emisión de leyes no comprenden. Sin duda un desafío de creatividad para los legisladores y gobiernos de los diferentes países para ver cómo adecuar estas múltiples jurisdicciones a un entorno global y que pierde las fronteras, ¿no?, en ese mundo digital. Mario, las gracias por tu tiempo, por el conocimiento compartido el día de hoy y seguimos contando contigo para futuros eventos de Conecta B2B. Será un gran gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Mario. Que tengas muy buen día.